Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Educativa 2021. Mi nombre es Ángeles Lara y estaré con ustedes en una transmisión más de la Feria Educativa. Continuamos con esta Feria Educativa y en esta ocasión es el turno de la Extensión Académica UAPS Guerrero Negro. Les recuerdo a todas y todos los interesados en estudiar en la Extensión de Guerrero Negro, nos pueden encontrar toda la información en el micrositio waps.mx/feria-educativa/2021-2, que en un momento podrán ver en la pantalla. Aquí podrán encontrar toda la información relevante sobre todas las licenciaturas que maneja la universidad y sus extensiones académicas, y podrán encontrar toda la información. En este momento me acompaña la responsable de la extensión académica de Guerrero Negro, licenciada Liliana Lyle, el licenciado Fidel Molina, el licenciado Daniel Coutelén y la maestra Blanca Oralia García, quienes nos hablarán sobre el programa educativo y otros temas relacionados. También contaremos con la participación de la alumna Estefanía Yaques, estudiante de la licenciatura en Turismo Alternativo. Licenciada Liliana, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué le parece si iniciamos hablando sobre la oferta educativa que ofrece la extensión académica de Guerrero Negro? Proyectos, gestión del turismo alternativo y gestión de la producción agropecuaria. En nuestra institución estamos nada. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión donde la Extensión Académica de Guerrero Negro, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, da a conocer su oferta académica para el próximo año. Soy Liliana Lyle, responsable de esta unidad. Las carreras que ofrecemos son Administración y Evaluación de Proyectos, Gestión del Turismo Alternativo y Gestión de la Producción Agropecuaria. En nuestra institución estamos convencidos que la educación es la palanca del cambio y que ofrecer una educación integral a nuestros estudiantes los hace profesionales en cualquier cargo que desarrollen. En el ámbito profesional, se les habilitan los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos propios de la disciplina que escojan. Por ello, consideramos mucho la importancia de viajes de estudios y prácticas de campo, además de los conocimientos adquiridos en el aula. En lo intelectual,
Somos persistentes en desarrollar pensamiento lógico, analítico y crítico, con lo cual serán capaces de construir aprendizajes significativos e interdisciplinarios, así como solucionar problemas de la vida profesional en forma original y creativa. Reafirmamos los valores que les permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable, revalidamos el respeto a las leyes y normatividad de tal forma que fortalezca el espíritu comunitario y de solidaridad social. Para nosotros es muy importante ofrecer talleres, ya que nos ayudan a cultivar la sensibilidad hacia las distintas expresiones del arte y de la cultura, y también el desarrollo de hábitos deportivos encaminados a una vida y diversión saludables, así como la práctica de la tolerancia, transparencia, respeto. Somos también una institución inclusiva. Promocionamos actitudes favorables para la convivencia con otros, con el fin de generar ambientes propicios para el trabajo colectivo, también para comunicar con propiedad sus inquietudes y propuestas, para la corresponsabilidad en el trabajo, para la puntualidad y la buena presentación, entre otros. Esta formación integral tiene además el enfoque de la RSU, la responsabilidad social universitaria, donde como estudiante empiezas a tomar conciencia del impacto que genera tu existencia. Promovemos el aprendizaje en proyectos de carácter social, abriendo cada salón de clase hacia la comunidad como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la solución de problemas reales. ¿Cómo se puede aprender haciendo cosas socialmente útiles y formándose como ciudadano informado y responsable? Para nuestra institución es importante desarrollar competencias porque al final son los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores que un individuo posee lo que hará la diferencia del futuro profesionista. Te invitamos a ser parte de nuestra extensión. Gracias. Tan interesante y sobre todo tan importante. Ahora nos podrían platicar sobre los programas educativos que ofrece la extensión académica. Claro que sí. Iniciaríamos con el licenciado Fidel Molina León, con la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos. Bien, pues muchas gracias. Nuestra extensión, la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos, tiene como objetivo fundamental el generar conocimientos en los jóvenes para que puedan aplicar todos los conceptos que la administración tiene, de los 5 pilares fundamentales de lo que descansa la administración, para que puedan generar mejoras en cualquier tipo de negocio, no necesariamente un negocio donde se maneje dinero, puede ser un negocio donde se manejen personas, se manejen recursos como activos fijos, etc. La administración es fundamental, no solamente porque aporta principios para que los negocios sean exitosos, sino también interactúa con uno de los capitales fundamentales más valiosos en todo negocio, en todas empresas, como lo es el factor humano. Muchos autores lo clasifican como que es el activo más difícil de administrar. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Aquí los jóvenes, con todas las herramientas que se les da en esa carrera, se les instruye, se les capacita, se les crean habilidades para que ellos puedan gestionar liderazgos en esas personas, detectar áreas de oportunidad en cada una de esas gentes. Como decía un amigo antropólogo, necesitamos saber de qué parte vienen esas personas para saber cómo le vamos a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada estado las gentes tienen una cultura distinta. Y cuando ya se convergen todos en un negocio, pues obviamente la forma en la cual se relaciona con los demás tiene que ver también mucho con lo que traen ellos como historia, ¿sí? Como su cultura. Entonces, por eso es muy importante el conocer con qué gentes cuentan los negocios para poder sacar lo mejor de ellos, saber cómo transmitir la información para poder ejercer un buen liderazgo con ellos.
no ser un jefe, sino un líder. Involucrarnos con ellos, que ellos involucren en los objetivos y metas para poder llevar a cabo cualquier actividad. Además de ello, ellos también, los jóvenes, aprenden cómo administrar, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Porque cada negocio tiene unas políticas que deben de seguir a la hora de ejercer sus ventas. Si es a crédito, bueno, ¿con cuántos días? Entonces, los jóvenes aprenden el cómo manejar correctamente esas cuentas por cobrar, precisamente para que no vengan a deteriorar los ingresos propios del negocio, o no se vayan a comer los recursos del negocio. Por otro lado, también es importantísimo que ellos aprendan a cómo gestionar las cuentas por pagar, ¿sí? A su vez, el cómo generar información financiera en los negocios, cómo administrar esa información, cómo validarla para extraer información que sirva para la toma de decisiones. Entonces, se le da todo un abanico de herramientas para que ellos puedan navegar en toda esa información, sacar lo mejor y ofrecer nueva información para los directores o administradores de esos negocios. Además de ello, los jóvenes aprenden con las herramientas que se les comparten ahí, cómo formular proyectos, cómo evaluar proyectos, no solamente donde esté atrás un recurso financiero, sino todos los negocios, por ejemplo, quieren mejorar áreas. ¿Cómo hacemos para mejorar el área de ventas? ¿Cómo hacemos para mejorar el área de producción? ¿Cómo hacemos para que se mejore el área de recursos humanos? ¿Cómo hacemos para que se gestione el área de mantenimiento? Entonces, ahí con las herramientas que los jóvenes reciben, se les enseña a cómo extraer lo mejor de esos equipos de trabajo, precisamente para maximizar, minimizar recursos, maximizar el cumplimiento de objetivos de metas para alcanzar los objetivos que el negocio o la administración se ha fijado. ¿Sí? Por otra parte, los jóvenes interactúan con todas esas herramientas precisamente para gestionar la toma de decisiones, aunado con la maximización de los recursos del negocio. Por eso esta carrera decimos que es muy importante en nuestros días, precisamente porque crea un abanico de opciones para que los jóvenes puedan autoemplearse, es decir, que ellos mismos puedan gestionar un portafolio, llevarlo a un banco, contratar una deuda para hacer un propio negocio o empezar con un negocio propio basado en sus propios recursos, o ayudarles a otras gentes a hacer esos negocios, ¿sí? Ellos les dan el acompañamiento, le hacen el proyecto, les ayudan a que esas personas puedan materializar esos objetivos, ese negocio, y por ello obviamente cobran una cuota. Entonces también se pueden autoemplear de esa manera o trabajar en cualquier negocio, en el área administrativa, en el área donde manejen presupuestos, en el área donde manejen incluso la administración de recursos humanos, ¿sí? Por todo ese abanico de herramientas que se les entregan a ellos. Además, ven algunas modelaciones que se manejan con ayuda de estadística, un poco de matemáticas y con todo el concepto macroeconómico para que ellos puedan hacer proyecciones financieras. Entonces, es muy importante que todos los negocios, antes de que culmine un ciclo fiscal, puedan planear los demás ciclos en base a los objetivos que se están cumpliendo en este momento, la evolución que tienen en estos días, precisamente para mejorar un abanico de opciones para el siguiente ciclo. Cómo mejorar sus ventas, cómo mejorar sus finanzas, cómo mejorar sus pagos de impuestos. Porque yo a muchos alumnos les digo, los impuestos se planean. Me dice, ¿pero cómo que se planean? Sí, se planean en base a un buen ejercicio que tú hagas para el siguiente ciclo. Y ahí tú determinas exactamente cuántos impuestos debes de pagar con ese ciclo que tú estás estimando. Entonces, en términos generales, pues eso sería una perspectiva de lo que es la carrera de administración y evaluación de proyectos, lo que los jóvenes pueden hacer con todas esas herramientas que se les provee,
para que el día de mañana ellos puedan autoemplearse, emplearse en un negocio o ayudar a otras personas a mejorar sus negocios, dándoles asesorías o ayudándolos a crear sus propios negocios. Eso sería todo por mí. Muchas gracias. Excelente, sí. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente. Adelante, licenciado Carlos Daniel Coutolén, quien nos hablará de la carrera de gestión del turismo alternativo. Ya, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar de la licenciatura en turismo alternativo, porque ahora ya en estos semestres nuevos está cambiando la licenciatura a la gestión del turismo alternativo. Yo la verdad creo que es una licenciatura muy bonita, muy humana, y que necesitamos de jóvenes que estén dispuestos a disfrutar de todos los entornos naturales y de que tenga conciencia de cómo está cambiando el mundo, ¿no? El semestre, pues, son ocho semestres de la licenciatura. Los primeros 5 semestres son prácticos, es teoría. Ven muchísimo la parte de turismo alternativo, de los conceptos, de historia de México, campismo, kayak, astrofotografía, administración y toda la parte también del desarrollo que ustedes pueden dar a conocer como un producto o un servicio, y tomando aspectos desde la fauna marina hasta la fauna terrestre, ¿no? Los últimos semestres ya entramos en un proceso de cambio en donde, si tú ya tienes todos esos conceptos de las teorías y de la práctica, cómo tú puedes empezar a desarrollar nuevo producto turístico con los conceptos que ya se vieron los primeros semestres, ¿no? Estamos buscando gente que le apasione la naturaleza, que tenga disposición y energía para que pueda conocer y desarrollar nuevos productos turísticos, ¿no? La ventaja que tiene el campus de Guerrero Negro es que nos encontramos, pues, en un área natural protegida con una extensión bastante amplia, en donde podemos desarrollar muchísimos negocios tal vez, o ideas, ¿no? Que respectan a este campo del turismo, ¿no? Podemos encontrar también que vamos a tener mucho de la parte del diseño y de la creatividad para que los alumnos también tengan estas herramientas a la hora de que ellos tengan que comunicar estos productos o estos servicios que están desarrollando, ¿no? Estamos trabajando también para formar nuevos egresados con un chip creativo y que tengan esta conciencia también de la parte de la investigación de los nuevos segmentos de mercado, de cómo se está cambiando la forma en la que se está moviendo el turismo, que ya estamos más por un turismo de bajo impacto que más a comparación al de masas, ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que implica la carrera de gestión del turismo alternativo. Y también, pues, en el campo de trabajo podemos encontrar que, pues, la actividad de la licenciatura en general, pues, le va a permitir a ellos desde trabajar en agencias de viajes, en hotelería, en cosas de servicio, ¿no? Pero también para que puedan ellos desarrollar nuevos negocios y nuevas propuestas desde un punto de vista muy innovador y muy creativo, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias. Es mucho más allá de lo que acabo de decir, lo de la carrera, pero en rasgos generales es eso, ¿no? Lo que implica. Muchísimas gracias, licenciado Daniel. Y continuamos con la maestra Blanca Oralia, que nos hablará sobre la gestión y producción agropecuaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como parte de la planta docente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, del campus de aquí de Guerrero Negro, en esta ocasión me toca hablarles sobre lo que es la licenciatura en gestión de la producción agropecuaria, lo que antes era y que a lo mejor muchos jóvenes van a identificar como administración de agronegocio. En esta ocasión, se le da un cambio al nombre y un poco al plan de estudios de la carrera a lo que es ahora gestión de la producción agropecuaria. Bueno, ¿y qué busca la universidad? Buscamos jóvenes que tengan el deseo de preparación primeramente, que tengan ese deseo de prepararse, de superarse, de aprender, pero sobre todo que tengan la idea de que van a comenzar una nueva etapa de su vida y que es un gran reto y que deberán dedicarle el tiempo, el esfuerzo y la responsabilidad
que esto se merece. Gestión de la producción agropecuaria. Me ha tocado que varios jóvenes escuchan el término agropecuario y se imaginan que hay que estar, que van a estar en una unidad de producción, en contacto con los animales, que van a tener que convivir o que van a tener que andar manejando maquinaria o que van a tener que andar en el campo. Si bien es cierto, el proceso administrativo con el proceso productivo en toda empresa agropecuaria van de la mano. Un administrador, un gestor de la producción agropecuaria tendrá que conocer el entorno de esa unidad agropecuaria, pero no quiere decir que va a ser el que va a estar directamente en campo. Por eso hablamos de gestor, van a ser gestores, van a estar al frente de lo que va a ser la parte administrativa, pueden estar al frente de la empresa, pueden estar al frente del área productiva de la empresa, del área de comercialización, del área de innovación, de promocionar esos productos que va a ofrecer la empresa, pero también pueden estar en la parte de innovar, de generar valor agregado en esos productos. Una vez que ingresan, ¿qué van a aprender los jóvenes? Se imparten materias como administración, se imparten materias como lo que es cadena de valor, se imparten materias de sistemas de producción, tanto animal como vegetal, por mencionar algunas, que con ello le dan a los jóvenes ese respaldo y ese conocimiento, le dan las herramientas para que salgan con la preparación, que conozcan cómo está el sector agropecuario, no nada más a nivel local, sino también a nivel estatal y a nivel nacional, y con ello les permita tener un amplio panorama de hacia dónde va este sector y qué es lo que tenemos que hacer para garantizar que más que nada haya una seguridad alimentaria en la población. ¿Y a qué voy a seguridad alimentaria? El ser gestor de la producción agropecuaria, tenemos un gran reto, pero también tenemos grandes desafíos, porque somos el sector que genera el alimento para la población. Entonces, es por ello la importancia de saber cómo se encuentra el sector a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel internacional, para con ello los jóvenes sepan cómo ofrecer diferentes estrategias a las empresas, pero también que puedan emprender empresas que tengan la capacidad de hacer innovaciones tecnológicas en las diferentes empresas de los diferentes sectores, ya sea el sector pecuario, el sector agrícola, el sector pesca o el sector acuícola, que tengan esa capacidad de innovar. Pero además de realizar innovaciones, de tener esa capacidad de generar valor agregado en la producción de estas empresas, que es un gran reto al que nos enfrentamos en la actualidad. Si bien es cierto, las unidades de producción, las empresas agropecuarias, el gran problema que enfrenta es el tema de la comercialización. El desperdicio, digamos así, del producto que se genera en estas empresas agropecuarias, que hasta la fecha pues no hemos encontrado la forma de reducir ese desperdicio, de que se dé adecuadamente un proceso de comercialización, encontrar el mercado en el tiempo indicado para estos productos. Entonces, pues un amplio espacio laboral donde pueden emplearse los jóvenes egresados de gestión de la producción agropecuaria. Primeramente, los jóvenes tendrán que ser gestores, como bien lo dice la carrera, de recurso para que estas empresas crezcan o para emprender empresas.
Al hablar de que tendrán que ser gestores de recursos, tendrán que conocer los diferentes programas de apoyo que se cuenten, ya sea a nivel estatal o a nivel federal, pero no nada más apoyos, porque actualmente pues ya son muy pocos. También tendrán que conocer las diferentes instituciones que ofrecen financiamiento al sector. Y con ello, pues tendrán esa capacidad de poder ofrecer soluciones estratégicas a estas empresas, pero también al conocer todo el proceso administrativo y político de cualquier empresa, tendrán la capacidad de determinar si esa empresa se encuentra en algún riesgo, ya sea algún riesgo económico, y ofrecer una solución ante esta situación. También los jóvenes, de manera particular, podrán ofrecer sus servicios como asesores financieros, como asesores administrativos o como asesores de mercado. Podrán promover la organización de productores para un mejor crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, ya sea local, estatal o nacionalmente. Promover y gestionar, como bien les decía, los diferentes apoyos con los que se cuentan, ya sea a nivel estado o a nivel federal. Y también podrán formular y evaluar proyectos de inversión que garantizan una inversión con mínimo riesgo. Estos son algunos de las áreas donde ellos pueden emplearse. Y que sin duda, créanme, los jóvenes que están interesados en esta carrera, el campo laboral es muy amplio, hay mucho por hacer. Esta zona necesita jóvenes interesados en el sector, jóvenes que quieran regresarle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Claro, de una manera responsable, necesitamos esos jóvenes con ese sentido de responsabilidad social, que quieran regresar a la sociedad, pues un poco de lo mucho que hemos recibido, pero hacerlo de manera responsable, haciendo uso de los recursos de manera responsable, de manera que garantice que las próximas generaciones puedan contar también con estos recursos que actualmente son escasos para la producción agropecuaria. Sería todo mi parte. Darnos esta información tan importante y sobre todo por explicar también algunos puntos que probablemente puedan ser confusos para los futuros estudiantes. Les agradezco a todos sus participaciones y dicho esto, ¿cuál crees que es la importancia de que revisten estos programas educativos en el contexto estatal, nacional e internacional? Tan importante y sobre todo por explicar también algunos puntos que probablemente puedan ser confusos para los futuros estudiantes. Les agradezco a todos sus participaciones y dicho esto, ¿cuál crees que es la importancia de que revisten estos programas educativos en el contexto estatal, nacional e internacional? Si me permites, bueno, los programas que se ofertan aquí en el municipio de Mulegé.
Buenas tardes. La importancia de estos programas, sobre todo en nuestro municipio y en el municipio que colindamos, que es el de Baja California, San Quintín, son carreras muy pertinentes en ese sentido. Sin embargo, las carreras que se ofrecen pues también tienen un impacto a nivel nacional. Pero obviamente cuando se pensaron y se crearon sobre todo estas dos últimas de gestión de la producción y gestión del turismo alternativo, fueron pensando más en esta mitad de la península, que es una zona árida donde no se ha potencializado muy bien el turismo, y también tenemos el Valle de Vizcaíno y el Valle de San Quintín, dos entes muy importantes en la cuestión de agricultura. Y como bien lo mencionaba la maestra Blanca, la orientación de nosotros es más hacia el respeto y tratar de que los productos puedan ser utilizados en el futuro por las nuevas generaciones, por lo que debemos de ser muy responsables. No sé si algún maestro quisiera también ahondar más. Sí, si me permite. La importancia de que se conozca, como en el caso de lo que es el sector agropecuario, en el caso de tener la información a nivel local, regional y nacional, es precisamente porque muchos de los productos que se producen aquí en la zona, en el estado, son para consumo nacional, pero también son para consumo internacional. Entonces, de ahí la importancia de conocer cómo se mueve el mercado, porque definitivamente necesitamos ofrecer al mercado lo que nos está pidiendo en las cantidades y formas que así lo solicita. Es por ello la importancia de que quienes estamos inmersos en el sector agropecuario estemos al día de la información de lo que es de manera general la producción agropecuaria. En cuanto a la administración y evaluación de proyectos, con esta carrera los jóvenes pueden interactuar en cualquier tipo de empresa, ya sea local, municipal, estatal o nacional, incluso internacional. Los principios de la administración son aplicables en términos generales en cualquier negocio. Los jóvenes, con las habilidades, las herramientas que se les proveen en esta carrera, pueden ellos diseñar la estructura de capital de cualquier empresa, agrícola, pesquera, industrial, de servicios. Se tiene un abanico de posibilidades tremendas para emplearse a nivel municipal, estatal, nacional, incluso hasta internacional, porque aparte de llevar todas esas habilidades, se les provee de inglés, lo mismo que en turismo y en la otra carrera de gestión de la producción agropecuaria. Entonces, con todas esas herramientas, un idioma alterno al nuestro, pues ellos ya tienen habilidades nuevas que juntan en coordinación con sus conocimientos, pueden detonarla en cualquier lado. Pueden hacer proyectos incluso de inversión extranjera. ¿Por qué no? Si sabemos formular proyectos, si ellos saben evaluar proyectos, pues lo pueden hacer donde sea. La técnica es la misma. Lo que cambia nomás sería el lugar, el monto de la inversión en pesos, en dólares, en euros, en la moneda que sea. La empresa es lo mismo. Si es una empresa extranjera, bueno, pues nos vamos con la NIF, es la norma de información financiera internacional que aplica para la presentación de la información financiera con una modalidad que se puedan basar en términos generales para todas las empresas. Entonces, con todos los conocimientos, las habilidades que los jóvenes reciben, pueden autoemplearse en cualquier empresa. Entonces, no solamente en el municipio de Mulegé, ni en el estado de Baja California Sur, sino tanto a nivel nacional como a nivel internacional también se puede aplicar esa carrera. Y bueno, desde la parte del turismo alternativo, desde la parte de los gestores, yo creo que en general el mundo necesita de nuevos profesionales que estén dispuestos a entender los cambios que vienen, ¿no? Toda la parte de viajes,
cómo se está moviendo el mercado, que las nuevas generaciones están siendo más conscientes de los recursos naturales que se les rodean, ¿no? De cómo ellos también pueden tener la posibilidad de entender y hacer producto y servicio como un mínimo impacto en la naturaleza y que puedan darle un valor agregado a esos consumidores o a esas audiencias que están buscando este tipo de experiencias en el mercado, ¿no? Yo creo que ya vivimos en el mundo en el que cuando no se habla de sustentabilidad y de responsabilidad social, etcétera, ya no es permitible, ¿no?, crear productos o servicios que tengan un enfoque que no sea sustentable. Jóvenes que están dispuestos a desarrollar producto y servicio en un territorio, en una zona en específico, deben entender todos estos conceptos, ¿no? De que el mercado es cambiante y que en el contexto actual en el que nos encontramos, ya no hablar de sustentabilidad ya no es una opción, ¿no? Y por eso la importancia de nuestro plan de estudios y de cómo nosotros damos ese enfoque a los alumnos, y que también vean que se hace un producto y un servicio innovador, ¿no? Que va a estar a la oferta, ¿no? Del mercado, etcétera. Por toda esta información que nos han brindado, les recuerdo a todas y todas las personas que nos están viendo que pueden encontrar la información en el micrositio donde podrán ver todas las carreras que ofrece la universidad y podrán ver las extensiones también, y ahí podrán encontrar mucha información extra. El enlace lo podrán ver en pantalla y directamente ahí pueden entrar. Ahora contamos con la participación de una alumna, Estefanía Yaques, estudiante de la licenciatura en Turismo Alternativo, que nos platicará sobre su experiencia como estudiante de la extensión de Guerrero Negro. Sí, bueno, aparte de que es una carrera muy bonita y me siento totalmente satisfecha con mi desempeño dentro de ella, porque también en el acompañamiento diario de mis maestros, o sea, conmigo ha sido excelente. La verdad que ellos están enfocados a que nosotros saquemos esta carrera de la mejor forma posible y que no nos quedemos nunca con ninguna duda, tanto como el acompañamiento externo, lo práctico en campo, es algo que la verdad, para mi experiencia, es algo que, bueno, voy a recordar el resto de mi vida, ¿no? Tengo unos maestros súper preparados y que tienen la paciencia del mundo para resolver todas las dudas en las que me he encontrado a lo largo de mi carrera. Entonces, bueno, yo invito a mis compañeros a continuar y a las nuevas personas que están interesadas en esas carreras y, bueno, la de turismo alternativo en especial, a que investiguen acerca de las materias y bueno, y de lo que lleva esta materia, ¿no? Conocer pues lo que invita a aprender, y bueno, es una licenciatura que la verdad me siento muy, muy, muy satisfecha y me encanta. Entonces, tengo unos maestros excelentes que al igual, pues he hecho vínculo con ellos por el acercamiento que han tenido siempre con nosotros y conmigo en especial. Guerrero Negro es un sitio, pues, espectacular, que he tenido la oportunidad de conocer dentro de esta carrera y que tiene muchas cosas que brindar a todas las carreras, inclusive no nomás a la mía, ¿no? Para aprender y, pues, explotar en este sitio, ¿no? De forma sustentable, como lo mencionan mis maestros. Y bueno, eso es todo lo que yo puedo compartir. Gracias. Excelente, muchas gracias. Y gracias por toda esta información que nos han dejado, que sin duda será enriquecedora para todas las personas que nos están viendo. ¿Les gustaría agregar algún comentario? Yo me gustaría invitar, veo que acá en el chat nos están preguntando dónde pueden encontrar la información. Acá en la pantalla están viendo ya el contacto. Ahí pueden preguntar por los programas de estudio, también visitando la página de la UABCS. Ahí encontrarán, pues, los planes de estudio, cómo está distribuido, el perfil del egresado, lo que se necesita para aspirar y el campo de trabajo, ¿no? Pero también
como mencionaba Estefanía, somos muy personalizados y les vamos a brindar toda la atención de manera pues individual a estas personas que estén interesadas en cursar en nuestro campus, ¿no? Y yo invitaría a los jóvenes a que se animen a participar con nosotros. La mayor parte de los maestros que formamos parte de esta extensión trabajamos en lo que enseñamos, entonces ellos tienen doble conocimiento. Siempre lo hemos dicho, ustedes son agraciados porque no solamente les damos la parte teórica, sino les enseñamos cosas que nosotros hemos hecho. Si les hablo de un proyecto es porque he hecho algunos proyectos, les muestro los proyectos que he hecho, cómo se han hecho, cómo los he evaluado. Incluso hasta las fotos les enseño de algunos que ya están operando. Entonces, de esa manera igual ellos aprenden no solamente lo teórico, sino también aprenden en el día a día cómo resolver algunas dudas, ¿no? Como algunos compañeros de Vizcaíno, ¿no? Que están administrando ranchos, que cuando van a tomar decisiones importantes, piden algunos consejos. Entonces nosotros retroalimentamos, no solamente a los alumnos que están de manera real en la escuela, sino también con los egresados. Mantenemos muchas conversaciones, incluso hacemos círculos de café con algunos de ellos y donde les compartimos, ¿no?, la información nueva que está saliendo. Y ellos también tienen esa confianza, ¿no?, con nosotros de platicarnos sus dudas, sus preocupaciones. Le damos un seguimiento no solamente porque estén activos en la escuela. Entonces, todo eso se nos facilita con esta extensión. Todos nos conocemos. Esa es la importancia que yo les comento a los alumnos, ¿no? Y sobre todo de que los maestros están preparados. Algunos tenemos maestría, tenemos una especialidad. Enseñamos lo que hemos aprendido en el día a día en nuestro trabajo. Y van a tener ustedes la confianza de que los conocimientos que le vamos a transmitir no solamente es de un año, sino ya de muchos años que tenemos. Yo tengo la oportunidad de ser el maestro más viejo del campus y me siento muy bendecido, ¿no? Porque he participado conforme los años. Nos han ido tomando cuenta de diferentes materias. Y también tenemos maestros muy jóvenes, egresados incluso de esta escuela. ¿Sí? Y otros que se nos están incorporando, que eso hace una plantilla muy nutrida, ¿sí? Donde de manera colegiada muchas veces platicamos de las materias que tenemos en común, precisamente para mejorar las herramientas, ¿no?, que les vamos a impartir a los jóvenes. Eso es lo que respecta a que yo puedo comentarles, ¿no? Ok, muchas gracias a todos por sus comentarios. ¿Tienen algún horario en específico para poder brindar información en este contacto que nos dejan? Claro que sí. Estamos en oficina, todo el personal administrativo está laborando con un horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, de la noche. Ok, muchísimas gracias. De lunes a viernes. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias y agradecemos a todas las personas que nos han estado acompañando y a todos los comentarios que nos han dejado durante la transmisión. Les hemos puesto el micrositio donde pueden encontrar toda la información. Ahora brevemente les explicaré cómo pueden encontrarlo, que hay dos formas de hacerlo. La primera es ingresando directamente en el link que han estado viendo en pantalla y la segunda es ingresando a la página web de la universidad www.waps.mx y ahí estará apareciendo unos banners que automáticamente se van cambiando y aparece Feria Educativa. Dan clic en el banner de Feria Educativa y ahí podrán encontrar toda la información desde las licenciaturas que ofrece la universidad y extensiones. Podrán encontrar un mensaje del rector de bienvenida, el doctor Dante Salgado, ¿por qué estudiar en la UAPS? Y un video motivacional, un día en la UAPS. Podrán encontrar también al final, revive tu Facebook por si se perdieron esta transmisión. Entran ahí y pueden ver la transmisión de esta e igual las pasadas. Queremos agradecer a todos su presencia virtual en esta ocasión.
el UAPS Guerrero Negro con toda la información pertinente de sus carreras. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos el lunes en punto de las 12 horas del día con el Departamento Académico de Agronomía. Muchas gracias y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias, gracias. Gracias a todos. Saludos a todos.